How are you? Hey, Andres. How are you, Andres? Hi, Jackie. Hi, Heidi. Hi, William. Hi, Jonathan. Hi, Juan Jose. Hey, how are you? Hi, fine, thank you. Hey, hi, Grace. Hi, Dahlia. Hey. I'm so happy to see you guys. Carito, how are you? Fine, Missy. Hi. That's great. Hi. Hey, I'm so happy to see you. Oh my God. You changed your hair color? Yes. Oh, you look pretty. A new color. Yeah, that's great. Hey, Jocelyn. Yay. Hello. Are you with your baby boy? Yes. Oh, we have a new student, guys. Yay, that's good. Excellent, guys. Okay. Guys, do me a favor. Who can tell me what day it is today? Ha! Let's practice what we have seen, guys. What day is today? Black Friday. I know that is a Black Friday, Carito. Yeah, but ay, Carito. That's why he changed her hair color, right? Okay. Yes, it's Black Friday. Hey, Miguel, how are you? But I want to know the complete sentence, Carito. Using the information that we saw yesterday. Who can help me? Adalia, very good. Thank you so much for participating. You're the best. Carito, okay, Dalia, okay. What day is today? Me or Dalia? No, Dalia. Okay. Give her a chance. Yeah. Uh-huh, Dalia. Friday, mm-hmm. November, mm-hmm. 27th, mm-hmm. 2020. Yay! Very good. Excellent. Woohoo! You rock, my girl. Excellent. Now, Carito. Now, Carito, do me a favor. Today is Black Friday. Yes. But Dalia said that today is Friday, November 27th, 2020. Do me a favor. Write it in the chat, please. Write it. Oh. Uh-huh. Write it with numbers, okay? With numbers. Okay. What is it? I don't know. You have to go to the bottom of your Zoom screen, and you will click on the chat logo that is next to participants. And then there is a logo that says chat. Okay. Mm-hmm. Click on that and then it will appear. Okay. Okay, so write Friday, November 27th, 2020. Write it, please, Carito. Friday, November. Okay. Mm-hmm. Pay attention, guys, because I'm going to ask November. You if she did it correctly or not, okay? She's doing her thing right now. 27. Good. No. Okay, send it. Click on it. Dale click para mandarlo. Oh, yeah. Okay. Guys, Friday, November 10th, 7th. Okay. Ajá. ¿Por qué le escribiste solo en mayúscula? Oh, sorry. Solo el November y el Friday. Vale, muy bien. Casi. Okay. Estamos casi bien. Casi. Pero hay dos cosas que se te fueron. Bueno, tres. ¿Quién me las dice? Quiero ver. Perdón. Ajá. Jackie, yes, Jackie. Escríbelo.
No, escríbelo. ¿Cuál? Escríbelo. Va, ahorita. Solo lo que veo que no está bien. No, todo otra vez. Ah, vaya, vamos a ver. Muy, pero muy bien, Carito. Hiciste un buen esfuerzo. Very good. Dale, estamos bien. Por eso estamos practicando. Don't worry, ¿ok? No te preocupes. Vamos a ver cómo lo escribe Jackie. Blanquita, good night. Good night, teacher. Good night. And Lizette Palma, good night. And also Flory, good night. Mr. Isaac, good night. Good night. Así. Yeah, Friday, November 27th. Estamos bien, pero no, el 220, no. Esto me lo tienes que poner. Ajá, sí, estamos bien así. Ok. Pero te falta algo. Te faltan dos cosas ahí. Juan José, you want to give a try? Estamos bien, okay. ya pulimos algo, ya pulimos algo. Ya pulimos la F mayúscula for Friday, which is good. El la N mayúscula en November. Ajá, te faltó una coma. La coma. Una. Ok. Pero también te faltó otra cosa. November. Uh-huh. Good night, teacher. Good night, Zulmita. Una pregunta. A question, La fecha no se pone November 27, TH 2020. Ah, no, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Espérate, Zulmita. Ya sé cuál es el error. Ajá, ¿cuál fue el error, Jackie? El guión. Ajá, dile pues. Ahorita. Escríbemelo bien. Es que ahorita, Zulmita, estamos viendo, estamos poniendo en práctica lo que vimos ayer, cómo escribir la fecha tanto con el número en letras como con el número solo con dígitos. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Así, teacher. Friday, November 27. Ajá. Solo que quítame la coma en November, después de November, porque no va ahí. Y el 2020, y no me pongas 220, porque no, sería 2020, pero no me lo pongas ahorita con letras. Eso, solo lo quiero con números, el año. Así como lo puse, estará bien. Friday, November 27, 200. Ajá. No es 220, es 2020. Pero, no me pongas el año. El año en letras, solo póngame el año en números. No, no, yo lo escribí ahí en números. Friday, coma, November 27th. Ajá. Y déjame. 2020. Ajá, pero solo déjame el número, no me escribas la letra. No, es que yo no escribí eso. Ah, fue Isaac. Ah, perdón. Isaac. El de arriba escribí yo, Friday, coma. Ah, sí, ya lo vi, November. Ajá, very good. Muy bien, excelente. Ajá, pero mira, Isaac, no es 220, es 2020. Lo copié y pegué porque usted perdón. Dijo cuál era el error. Samuel. Ay, está bien, pues. Ay, exacto, yo sé, muy bien, Isaac. Entonces, ¿cómo sería de manera correcta? Dele, pues. Friday, November. Ajá, dele, Isaac. Ya lo escribieron, teacher. No, sí, ya lo escribieron con números. Pero lo que yo quiero es que usted, 2000, eso, gracias, Miguel. 2020, very good. Vaya, pero mire que el Friday me lo escribió mal. Ash, dice. Okay. It's Friday, right? November, what? Ajá, muy bien, muy bien. November 27, ¿verdad? 2020. El 2020 es en números. Es en números, es así. Pero le voy a decir cómo se pone thousand. Thousand se escribe así. Thousand. ¿Sí?
thousand. Muy bien, very good. Y se los escribí con números. Friday, November 27, 2020, not 2020, ¿no? Hey, guys, ¿cómo se llama el puntito al final de la oración? Ajá. Period, muy bien. ¿Cómo se llama el puntito cuando va en medio de números? That. No, cuando va en medio de números, Isaac. Point. Point. ¿Y cuando va en un correo electrónico? That. Eso. Very good, guys. Eso me llega, ¿ya ven? Estamos en la jugada. ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Excelente! Vaya. Entonces, hoy cada uno le voy a preguntar cuándo nació. Y usted me tiene que decir la fecha correcta, ¿sí? Vamos a practicar un tense que todavía no lo hemos visto, pero que lo vamos a ver después, ¿verdad? Si yo le digo, ¿cuándo nació? When were you born? ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que sepan esta pregunta desde ya. Es la pregunta que hizo Isaac ayer. Ajá. En otras palabras, ¿cuándo usted nació? When were you born? A ver, entonces usted le va a responder, I, o sea yo, ¿verdad? I was born, yo nací pasado. Okay, I was born. I was born, y usted tiene que decir, vea, puntitos. I was born, puntitos, puntitos suspensivos. Dalia. When were you born? ¿Cuándo tú naciste? Quiero la fecha completa. ¿Qué se me hizo Dalia? Se me fue cuando le pregunté, ya vieron. She scares. Ajá. Jackie, when were you born? Lo escribo. No, solo dilo, solo dilo. I was born. I was born August 3rd. August 3rd? August 1st. ¿Qué año? ¿Qué año? Ajá. 1000. No, ajá. Ajá, dilo, dilo, dilo. 1000. 1900. ¿Qué año? 900. No. Naciste el primero de agosto de 1979. Sí. Okay. August 1st. August 1st. Bye. Okay. Para decir tres. Ah, third. Third. Ajá. August 3rd, 1979. Uy, no, tampoco, ya me vas a dar un infarto. Bueno, sí. No, ya vamos a ver cómo se leen esos números largos, ¿sí? Ahí, aquí sí, ¿ve? Aquí sí, si tú me vas a decir 1979, así, aquí sí me vas a decir 1979. Hoy sí, ahí sí, mira. Entonces tú dices, August 3rd, 1979. Dilo, Jackie. August 3rd, 1979. Very good. Excellent, Jackie. Well done. Yeah. Hoy sí, Dalia. Ya ves, no te zafaste. Hoy te toca a ti. Dalia, when were you born? ¿Cuándo tú naciste? I was born. September 8th. ¿Qué año? ¿Cómo se dice 1995? Okay, how do you say 1995? Qué joven. 1995. Bye. Yeah. A 95, ¿verdad? 1995. Very good. ¿Dijiste? 1995. Yes, September 8th, 1995, Dalia. 1995. Very good. Excellent. Como vencita, Dalia. Ah, sí, olvídense. Yo ya estoy para el tigre, pero ella no. Very good. Ok. Juan José, when were you born? I was born January 27, 1963. 1963, okay.
Yes. Very good. Teacher, a question. Yes, William. A question, teacher. Dime. No sería when en lugar de where, donde está escrito. ¿Cómo? Donde está escrito no sería when, where en lugar de. Ajá, where, where. Tiene toda la razón. Vaya, primero que me dice eso. Yo pensé que ustedes ya no estaban poniendo atención. Sí, porque si yo le estoy preguntando where were you born, no le estoy preguntando cuándo, sino que le estoy preguntando dónde, ¿verdad? ¿Dónde? Ajá. Gracias, William. Excelente. El único que se fijó. Vaya, very good. Excelente. Vaya, William, ya que tú ya lo respondiste, when were you born? When? ¿Cuándo? I was born in January. Ajá. Of 1981. Oh, 1981, okay. January 15. Yes. Ah, okay, good. Muy bien. 15th. Yes. Okay, 15th. Very good, excellent. Sammy. Teacher, tengo una duda. ¿Quién es? Jackie. Sí, mire, acá nosotros decimos, por ejemplo, mi año, no tendría que decir el mil, porque ahí como yo digo, 1979. No, yo no digo 90, yo digo 1979. Perdón, 1979. Estoy diciendo 979. No, 19 es 19. Por décimos. Por pares. Exacto. Sí. Es que como ayer yo dije 2020, entonces dijo que no, que era 2020. Sí, es que de los 2000 para allá es 2020, pero del 2000, pero de para abajo, antes del 2000, son en pares. Ah, bien, gracias. You're welcome. Okay, very good. Quiero ver quién más. Ah, sí, Isaac, when were you born? I was born in February 28, 2000. Todavía es más chiquito, yeah, que Dalia. Yeah, very good. Carito, when were you born? I was born March 22, 1970. Está más joven que Juan José. No, Sandy. I'm kidding. En mayo. No, en February. I was born February. February 5th. February 5th. Uh-huh. 1994. 1994. Yes. Ah, eres más joven que Dalia. No, más viejo que Dalia. Sorry. Sí. Sorry, pero Charlie. Así se pronunciación, ¿verdad? I was born. I was February born. Five. Fifth. 1994. Very good. 1994, okay. Charlie. Excellent. Okay, ahí me van a hacer algo. Yo ya no voy a hablar tanto y tienen que hablar más ustedes que yo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Vamos a ver. Una más. Juan José, pregúntale a Alfredo, ¿cuándo nació? When were you born, Alfredo? Alfredo. Hi. ¿Escuchó lo que le preguntó Juan José? Yes. Ok. Yes. Ok, dele pues. I was born October 21st, 1990. 1990? Yes.
Wow. It's young, too. It's young, sí. Pero está más viejo que Dalia y que Will y que Carly. Sorry, Alfredito. Sí. No, pero no tanto. De los jóvenes. Exactly, Jackie. Muy bien. Thank you, Juan José. Estoy con Juan José y Carito yo. Ok. Y yo estoy con Miguel. Regina también. Es de mi tanda, Regina. Regi, ok. I'm graduated. I'm graduated in 1990. Ah, yes, Juan José. Yes, in 1990 I graduated. You graduated. Oh, that's yes. Good. Okay, I was like, okay, that's good. In 1990, oh my God. I was in 1990 from architecture. Ah, from architecture. Yes, from the university. Okay. National University, National University. Ah, okay. Okay, I graduated in 2004. That was, woof, long time. 2004. Yes, yes. I graduated and another career in 2009. 2009? Oh, 5 years after me. Yay, civil, that's nice. Civil engineering. Civil engineer. Engineer. As a civil engineer, right? Yes. Okay, that's good. Okay, let me do something. Alfredo. Alfredo. Hi, teacher. Hi, sir. Yeah, do me a favor. Can you ask that same question to Miguel? Okay. When were you born, Miguel? When were you December born? 31st. Uh-huh. 1018. 2018. Oh. En el 2018 naciste, no way. 2018. No, ¿en qué año naciste? 1000. No puede ser que en el 2018, no. ¿En qué año naciste? Say it in Spanish. Dilo en español. 1000. Ah, no, no, no. ¿En qué año naciste? ¿En 1900 qué? 1980. I don't understand you. ¿En 1900? 1980. Sammy, ¿en qué dijo Isaac? 1980, girl. 1980? Okay. Entonces. Le faltó decir I was born. Ajá, exactly. Miguel, so you were born in February 1980? 1980. Yeah, pues sí, estamos de la misma tanda. Very good. Está joven. Yeah, estamos jóvenes. Yes, Mike. We're younger. Exactly, sí, definitely. Uh-huh. Cristina Alvarado, can you please formulate the question to Zulma Delgado? Okay. Zulma Delgado, when were you born? I was born on September 30, 1985. Sulmita. We're good on that. Okay, Sulmita, can you formulate the question to Andres? Oh, look at Alfredo, baby girl. Okay. Lovely. Teacher, repeat the question. Repeat the question. Jackie? When were you born? Very good. Okay, Zulmita. Okay. ¿A quién era, teacher? Andrés. Bueno. Hello, Andrés. Where were you born? Where were you born? Mm-hmm. Hello, Zulma. I was born February 1st, 1983. 83? Oh my God, you're younger than me, Andres. Very good. Porque Isaac ayer me hizo una pregunta y le dije, no te lo voy a contestar. Ok. A ver, tienen que responder. No, porque estamos haciendo una pregunta. No. Sí, ya casi, de manera indirecta, yes. Guys, esa pregunta que les estamos haciendo, when were you born, es para usar lo que ya conocemos todos como WH question, pero en pasado, ¿sí?
Es una verdad, sí. Pero si usted lo quiere usar en presente, usted quiere decir, puede decir, when is your birthday? Cuando es su cumpleaños, right? When is your birthday? ¿Sí? Y se está usando el día en que usted nació. When is your birthday? Entonces le preguntamos, Reggie, when is your birthday? Nos damos otro. When is your birthday? Reggie? Reggie. Hola. Reggie, okay. When is your birthday, Reggie? My birthday. My birthday is. Hoy sí, miren, diferente. My birthday is. February, you said? September. September what? Thirtieth. Very good. Muy bien. Hoy, Heidi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Heidi. When were you born? I was born February 16, 1977. Yes, teacher. Okay. You look younger. Okay. Yeah. Thanks, teacher. Yeah, you look younger. Blanquita, when were you born? I was born December 23, 1988. Oh my God. You are younger than us. Very good. Lisette, where were you born? Sarita. Lisette, where were you born? Hello. Hello, Lisette. When were you born? What is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? My 16, 1986. 50, what? December, October, November? My. May. May 15th. May 15th. Yes. 1996? Yes. Oh, you are younger than Dahlia. Sorry, Dahlia. Very good, guys. Very good. Muy bien. ¿Ven cómo estamos practicando? Excelente. Guys, ¿por qué les puse what hoy? Porque yo solo quiero que recuerden que estamos viendo el what. ¿Qué clase de pregunta es? ¿Se recuerdan? ¿Qué? ¿Se acuerdan qué clase de pregunta es what? W question. Exactly. Con las W questions, guys, nosotros necesitamos más información, right? Y con las just no questions, simplemente es un sí o un no. Okay? Como estamos todavía viendo el simple present, ¿sí? ¿Cuál es el verbo que ocupamos en simple present? Ahorita, ¿cuál es el verbo principal? Miren. En la pregunta. En las preguntas, el verb to be. Born. El verb to be. ¿Sí? En simple present. ¿Ok? Verb to be. Solo recordemos, el am es para qué pronoun. ¿Para qué pronoun? El am. I. El are. I. You. Conocido como third person. Muy bien. ¿Se recuerdan cuál iba a ser el tema de hoy? Going to. Very good. Para future tenemos dos maneras básicas. Going to y will. Pero ahorita yo me voy a enfocar en will. Me voy a enfocar en going to. Today. ¿Sí? Ahorita en going to. Vamos a ver primero el be going to. En otras palabras, vamos a ver ahorita el going to con el verb to be. ¿Sí? No se me van a salir del guacal. Solo vamos a encontrarnos en ese. Vamos a aprender how we formulate questions and how we answer in positive and in negative way. ¿Sí? ¿Les parece?
Así que no quiero ruido. No quiero ruido, ni relajo, ni nada, ¿ok? ¿Les parece? Porque I want everybody to pay attention. Ok, entonces déjenme ahorita a ver un poquito. Ah, sí, aquí estamos. Ahorita voy a share my screen. ¿Sí? Y me dicen cuando lo puedan ver. Let me just a couple of minutes. Guys, ¿pueden ver my screen? Can you see my screen, guys? Bájenle un poquito. Yes. No oigo mucho background, mucha bulla. Okay. Yes. Very good. Okay, yes, guys. Future will be going to. Okay. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Miren, esta es la pregunta. Miren la pregunta. Are you going to do anything this weekend? ¿Van a hacer algo el fin de semana? Lo veo un burrito. Ah, espérense, no se preocupen. Ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo. Mucha bulla. ¿Quién tiene tanta bulla? Yo no, pero se oye la televisión por ahí. Exacto. ¿Alguien está viendo tele? Páguenle, porfa. Ok, very good. Voy a hacer un botoncito ahí, dice silenciar a todo. Y ahí nos da todo, ahí de baja. Le damos en la nuca, ¿verdad? Pa. Sí, muy bien. Chicos, ¿pueden verlo ahorita mejor? Much better. Yes. Yes. Vaya, perfecto. Yes. Vaya, excellent. Yes. Okay. Okay, guys. Necesito que pay attention on this particular thing. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner un... No, un anaranjado, no. This one, sí. Vaya. Miren, quiero que pongan atención a la pregunta nada más. A la pregunta. Ok, fíjense que en esta pregunta quiero que presten atención a cómo sería la fórmula, ¿sí? De la pregunta, the question. Vean cuál sería la fórmula. Miren, tenemos el verb to be, ¿verdad? ¿Sí? Verb to be. Más el you, que sería el sujeto, ¿sí? El sujeto más... tenemos el going to, plus, miren, cualquier verbo, main verb, aquí puede ser cualquier verbo, puede ser do, puede ser cook, puede ser be, puede ser play, etc. ¿Sí? Aquí no hay otro. Y, obviamente, el complemento y question mark, ¿sí? El question mark. ¿Qué es el question mark? Signo de interrogación. Exacto. El signo de interrogación, chicos. O sea que vean aquí, miren. Aquí está, ¿ves? Miren. Aquí está. Miren. ¿Estamos al verb to be? Sí, miren. Ahora. ¿El subject cuál es aquí? You. You. Muy bien. Miren, tenemos el be going to. ¿Cuál es el main verb aquí? Do. ¿Y el complement? Anything this weekend. Very good. Ese es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil. En otras palabras, si yo le pregunto, what are you going to do? No, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Mire, usted me puede responder de dos maneras. Afirmativa. ¿Sí? Y mire cuál es la estructura para afirmativo, mire. Yes, I am. ¿Se recuerdan, chicos, que la yes, no question, la primera parte de la respuesta es la respuesta directa a tu pregunta? ¿Te recuerdas de eso? Si yo te digo, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo el fin de semana? ¿O este fin de semana? Usted me dice, sí, 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 sí lo voy a hacer, sí. Miren, y miren, esta que ven acá, esto que ven acá, voy a ponerlo más diferente para que puedan visualizar un poquito más. There you go. Esto que ven acá es la respuesta directa a mi pregunta. Porque esta es una yes, no question, una pregunta de sí y no. Si yo te pregunto, ¿vas a hacer algo el fin de semana? Sí. No. Esa es mi respuesta. Ahora bien, si yo quiero decirte lo que voy a hacer
en el fin de semana, allí voy a ocupar el going to. Miren lo que vamos a hacer. Vaya, si tú me dices que vas a hacer algo este fin de semana, sí, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, yo voy a celebrar ¿qué? Vamos a ver qué vas a celebrar. Mira la respuesta. Voy a celebrar mi cumpleaños. Eso dice, ¿verdad? Mira. Entonces tú me respondes. ¿Qué vas a hacer? Dices, voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Me entiendes aquí? ¿Sí? ¿Está claro esto? Yes, teacher. Vaya. Any questions, guys, ahorita? So far, so good? Sí, ahí, teacher, en going to, ¿qué significa? Ajá. So, going to es el verbo ir. Going to es, por ejemplo, ir, es ir. Tú dices, ¿vas a hacer algo este fin de semana? Sí. Voy a celebrar mi cumpleaños. Voy a. Going to. Voy a. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. Entonces, vaya, mira la estructura de la parte del going to. Ahorita estoy viendo, chicos, affirmative sentences. ¿Eh? Todavía no me he pasado al negative, ¿sí? Pero no quiero que presten atención a esto. Vale, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya en la parte del be going to. Miren, primero, mire, subject plus, ¿cuál es el apóstrofe M? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¿Apóstrofe M? ¿Qué es eso? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? Verbo to be. El verb to be, very good. ¿Y por qué tengo apóstrofe M? Contractado, teacher. Contractado. Very good, Alfredo. Después va el going to, ¿ya? Y después, acuérdense que un verbo, main verb, puede ser cualquiera, chicos. No importa. Y después, obviamente, el complemento y el puntito, ¿verdad? Exacto. Miren, si ustedes se fijan acá, aquí tenemos la estructura. Miren, aquí está, ¿ve? Subject, ahí está. Verb to be, aquí está, pero contractado. Going to, main verb sería celebrate, and compliment sería my birthday. ¿Estamos bien ahí? ¿Preguntas hasta ahorita? So far, so good. Por ejemplo, si yo te pregunto, Charlie, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Si me dices sí, ¿cómo me responderías? Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Dímelo en español. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? En español, ¿qué vas a hacer? Cualquier cosa. Invéntate lo que sea. Voy a ir al supermercado. Vaya. Entonces te dice, voy a ir. ¿Cómo se dice yo? I'm. Y después, voy, ¿cuál sería? I'm going to. Y, dice, y si usted dice, voy a ir, I'm going to go. Ajá, ¿y dónde? To the supermarket. Ok, Charlie, entonces respóndeme, solo Charlie. Respóndeme, si yo te digo, Charlie, are you going to do anything this weekend? Respóndemelo tú. Yes, I am. Uh-huh. Yes, I am. I'm going to supermarket. I'm going to go. Acuérdate que go supermarket. I'm going to go to the supermarket. Dilo otra vez. Yes, I am. I'm going to supermarket. Después del tú tienes que poner el go. ¿Sí? Porque acuérdate que lo voy a repetir. Sí, porque acuérdate que está el main verb, ¿sí? Que sería go en este caso. De ir, ¿verdad? Sí, de sería ir, muy bien. I'm going to go supermarket. I'm going to go to the supermarket. To go to supermarket. Ajá, exactly. ¿Dale otra vez? Sí, una consulta. Espérame, Jackie, quiero que termine Charlie y ya después le respondo. Dígame. I'm going to go to supermarket. Okay, to supermarket puede ser o to the supermarket. Puede ser cualquiera de los dos. Muy bien, Charlie. Hoy sí, Jackie. ¿Qué pasó? No soy yo. ¿Quién? No te veo ahorita. No soy yo, alguien dijo, pero no fui yo. Ah, vaya. Yo tenía una consulta. ¿Qué era el my verbo? Después del going to más,
My, esto. No, lo de arriba. Main verb. Main verb. Cualquier verbo. Es el verbo principal. El main verb, eso significa verbo principal. Y yo le pongo main verb porque no hay un verbo específico que vaya después de going to. Va a depender de qué es lo que tú vas a hacer. Así tú puedes decir, en este caso, Charlie va a ir al supermercado. Por eso dijo él, I'm going to go to the supermarket. Pero si tú, por ejemplo, vas a ir a jugar tenis, tú dices, I'm going to play tennis, ¿sí? Si tú, por ejemplo, vas a ir al cine, I'm going to go to the cinema, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita, chicos? Sí. ¿Qué pasó, Alfredo? Sí. En este caso, el verbo principal que usted menciona, uh-huh, se escribe así, en forma infinitiva, o sea, ¿no? Sí, en forma infinitiva, no se conjuga, porque acuérdate que estamos ahorita en tercera persona, perdón, en tercera persona, estamos en, ¿cómo se llama? En futuro, simple present, ajá, en simple present, pero en future, sí, ya voy a llegar ahí, no te preocupes, pero está muy bien la pregunta que has hecho. Muy bien, chicos. Bien. Entonces siempre sería así la pregunta, ¿verdad? Go to anything in this weekend. Ajá, eso sí, eso es si yo te estoy preguntando que si vas a hacer algo el fin de semana. Okay. Pero hay otra forma de poder preguntar cosas con respecto a ti. Ya vamos a llegar a ese punto. Ahorita lo que quiero que vean ahorita es que, ¿qué tal, chicos, si la respuesta que tú me das es negativa? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? No, I'm not. ¿Te recuerdas? No, I'm not. Es la respuesta directa a mi pregunta, ¿sí? No, I'm not. No, I'm not. Pero quiero, chicos, que se pongan atención a cómo se escribe. Porque mira, yes, coma, I am, punto. No, coma, I'm not, punto. Hasta ahí muere. Si tú me vas a decir algo, ¿por qué no vas a hacer nada el fin de semana? Ahí me dices tú lo que vas a hacer, mira. En otras palabras, ajá, te vas a quedar en casa. I'm going to stay home. ¿Ves aquí? Mira, este es un verbo. I'm going to stay home. ¿Verdad? Es el main verb. Aquí hay otro verbo, mira. Que es el verbo estar, pero estar de quedarse, ¿sí? En un lugar. ¿Estamos bien ahí? Permanecer. Permanecer, correcto. Uh-huh. Exacto. ¿Estamos bien? Ok. Yes. Bye. Hoy vamos a ir a algo que Alfredito acaba de preguntar y que no lo toqué ahorita porque ahorita mismo lo vamos a tocar. Que es precisamente con la tercera persona. Vamos a ver aquí. Vaya, miren, aquí estamos otra vez. Miren, aquí está otra vez la estructura. Pero en este caso es is. ¿Por qué, chicos? Tercera persona. Ajá, en este caso no estoy usando un pronombre, pero estoy usando el nombre de una persona, ¿verdad? Yes. Que en este caso sujeto. Sería Kyla. Ajá, es el sujeto. Entonces yo digo, is Kyla going to cook dinner for you? ¿Carla va a cocinar la cena para ti? ¿Sí? Eso te estoy preguntando. ¿Ves que pregunto otra cosa? No necesariamente no. Si vas a hacer algo el fin de semana. Te puedo preguntar cualquier cosa. Porque estoy hablando de algo futuro. Mira, aquí está el otro verbo. Mira, hemos utilizado el verbo do primero y ahorita estamos usando el verbo cook, que es cocinar. Cook. Bye. Y como estamos hablando de tercera persona, entonces, mire, ¿cuál es la respuesta directa a mi pregunta? Yes, she is. Yes, she is. Mira, yes, she is. Si es afirmativo, obviamente va a ser yes, she is. Yes, she is. Ajá, yes, she is. Muy bien. Ahora bien, déjame ver, vamos a ponerlo más para acá, porque quiero que vean bien las respuestas. Ahí teacher, está. En la flechita que está ahí, teacher, para que haga la pantalla así, horizontal. Diga. Sí, espérate. En la flechita que está ahí. Ah, sí, pero espérate. No, es que necesito algo ahorita. Quiero tenerla ahí por una razón. Ah, ok. No te preocupes. Sí, pero ya sé lo que me estás diciendo. Don't worry about that. Vaya, entonces vemos. Voy a ponerle otro color. Aquí a mí me gusta jugar con los colores, chicos, porque es mejor. Para que no se aburren. Entonces, si yo te pregunto que Kayla te va a cocinar la cena, entonces, si tú me dices sí, ¿verdad? O tú me dices no. Eso ya lo hemos visto claro, ¿verdad? La respuesta directa a la pregunta. Pero yes. Si es sí, entonces me vas a decir, ¿verdad? Ella
va a cocinar una cena especial. Mira aquí qué interesante. Aquí también estoy usando la abbreviation o el contract de is, ¿verdad? Entonces lo pronuncio she's. Mira. She's. No cheese. She's. 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 Ajá, muy bien. She's going to cook. Mira qué interesante, chicos, porque se acuerdan que en simple present, en el main verb, lo teníamos que conjugar para que fuera tercera persona, ¿verdad? Pero en este caso, miren aquí, el main verb en este, en esta sentence, ¿cuál es? Cook. Ajá. Y aquí, en la sentence negativa, es order, ¿sí? Pero ven que ninguno de los dos se conjuga, no se les pone S ni S. Porque estamos hablando de futuro, no se conjuga el verbo principal, ¿sí? Esa es otra rule que tienen que aprender ustedes. Esa es regla general, teacher. Sí, es una regla general. Cuando estás going to y estás usando tercera persona, no lo vas a conjugar. Solo con going to, ¿ok? Si ustedes usan normal y corriente, otro verb tense, ahí sí. Pero si usted me está usando going to, usted va a decir going to cook. No va a decir going to cooks. Ahí sí no. She's going to order. No, she's going to orders. Ahí sí no. Ahí sí no vale. Pero solo con going to, ¿ok? Teacher. Dime, Alfredo. One question. Dígame, go ahead. Entonces, en este caso sería, ella cocinará una cena especial, por exacto, ejemplo. Very good. O ella va a cocinar, going to cook, va a cocinar. Y si queremos hacerlo como quien dice, ella estará cocinando, teacher. Como conjugado. Ah, she's going to be cooking. Pero eso ya sería otro tiempo verbal. Okay. Alfredito, todavía no me voy a detener en eso. Okay. Sí, okay. Sí, por eso sí. Porque sí existe, pero no me lo voy a detener porque si no le voy a enchibolar a ustedes. Okay, teacher. Thank you. Pero ya vamos a llegar, no te preocupes, ya lo voy a explicar. Pero en este caso, ¿estamos bien, chicos, hasta aquí? ¿Sí? Excellent. Yes. Bye. Ah, sí, so far, so good. Sí, está bien. Es bien easy, peasy, quizzy, ¿verdad? Es fácil. Como piece of cake. Para usted, teacher, me van a decir usted. Vamos a ver. Y miren, chicos. Entonces, y si estoy hablando de your friends, en este caso sería they, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Ajá. Entonces, yes. Obviamente uso el are. Y miren, going to be there. Miren, chicos, ¿y por qué, teacher, usted usa el verbo be aquí? Acuérdense que el verbo be es el verbo ser o estar, ¿sí? Entonces yo le estoy preguntando, ¿van a estar tus amigos allá? Are your friends going to be there? ¿Sí? Are your friends going to be there? Por ejemplo, si vas a ir a hacer, vas a graduarte, ¿verdad? Y vas a tener una fiesta de graduación. Entonces yo te pregunto, ¿are your friends going to be there? ¿Tus amigos van a estar allá? ¿Sí? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Me entiendes? Vaya, muy bien. Pero quiero que vean, chicos. Miren, cuando es pregunta, verb to be, el subject, el going to, el main verb y lo principal. Pero cuando es respuesta, miren, cambia el orden. Miren, primero va a ir la respuesta directa, ¿verdad? Mi pregunta. Luego, si ustedes se fijan, va a ir el sujeto, el verb to be, el going to y el main verb. ¿Ven que aquí cambia? Pregunta, primero verb to be y después subject. Respuesta, primero subject y después verb to be. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita? Vaya, hagamos una cosa. Quiero ver. Les voy a preguntar algo. Vamos a ver algo interesante. Espérense, ya van a ver. Vaya, les voy a mandar unas imágenes del 1 al 8. Y quiero que me digan qué es lo que van a hacer esas personas, ¿sí? ¿Qué van a hacer esas personas el fin de semana? Eso quiero que me digan ahorita. Ya se las voy a mandar, permítanme tantito. Ya se los mandé, ¿lo pueden ver?
Yes. ¿Sí? Vaya, perfecto. Son 8 imágenes, chicos. Vaya, quiero ver, vamos a hacer todo críticamente. Lo vamos a hacer primero en español. El número 1, ¿qué están haciendo? En una fiesta. Plastic, ajá, ajá. Party, ¿verdad? Party. O dancing. ¿Qué están haciendo en el número 2? Leyendo. ¿Cómo se dice leer? Leer. Reading. 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 No, no he dicho. Reading. Ajá. Reading. ¿En la tercera? Swimming. Swimming. Very good. ¿En el cuarto? Walking. Walking. No, walking. No. Walking. 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 ¿Te acuerdas de la famosa serie Walking Dead? Ah, pues algo así. Walking. Walking. Ajá. ¿El cinco? Playing. ¿Playing qué? Playing. Tennis. Tennis. Very good. ¿El seis? No veo bien. No se ve. No se ve. Es que no se distingue bien. Ah, está en una tienda comprando joyas. Buying. ¿Y el, en el 7, number 7? Watching a movie. Watching a movie. ¿Y en el 8? Working. 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 Working or talking by the phone. Pero en ese caso yo creo que es más working. Bye. Entonces, si yo le pregunto un ejemplo. What are these people going to do this weekend? Mire, ya, ahorita les voy a poner la pregunta acá en el chat. What are these people going to do this weekend? Mire, ¿qué es lo que va a hacer esta gente el fin de semana? Por ejemplo, la primera. Yo les voy a decir, la primera es que van a ir a bailar, ¿verdad? ¿Cómo se escribe eso? Mire. They're going to go dancing. Mire. They're going to go dancing. ¿Sí? La primera. Acuérdese que usé they porque son varios. Apóstrofe RE, la contracción de are, ¿verdad? Going to, go. Y el verbo. En este caso, van a ir a bailar. Muy bien. Teacher, disculpe. Sí, dígame. Esta sería con WH question. No, todavía no. Solo le estoy preguntando qué es lo que van a hacer estas personas. Ahorita, todavía no he entrado a eso, pero ya vamos a entrar en materia. Okay. Cuando, y usted, yo quiero que me respondan. Ajá, por ejemplo, la número 2, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer, Juan José? Dele a Juan José. They're going to go. Ajá. No, he's going to read. He's going to read. He's going to read. He's going to read, very good. What about Griselda, number 3? He's going to swim. He's going to swim. Very good. Heidi, what about number 4? Hi, our teacher. She goes to walking. She's going to walk. Hasta ahí. She is going to walk. Very good. Vamos a ver. Number 5, Isaac. They are going to play. They are going to play what? Tennis. Very good, Isaac. Excellent. Number 6. Carito, number 6. Carito. I don't hear you. Carito. Carito, I don't hear you. No te escucho, Carito. I don't hear you. She is going to buy jewelry. Very good, Carito. Excellent. Y no sería her going to. No, her no. No. She. She's going to. She's, ya vamos a ver. Creo que le voy a mandar a ustedes una como chart, una como como un cuadrito. La diferencia entre possessive pronouns, right? Personal pronouns, etcétera, porque tienden a confundir el he, el she, el her, el him, ¿sí? El his, sí, no se preocupen, pero sería she, Charlie. Sería she. Ok, gracias.
You're welcome, Charlie. And number seven, Evelyn, number seven. He's going to watch. He's going to watch what? ¿Qué va a ver? A movie, very good. Very good. A movie, excellent. He's going to watch TV, the movie. Podría ser varios, sí. They're going. Podría ser they're going. Si tú quieres a ver el chico y la chica, they're going. Pero si quieres enfocarte solo en el chico, puedes decir he's going. Sí. He's going. Okay. Exactly. Porque si tú te fijas, el que está enfocando en la image, más que todo es el muchacho. Ahí tiene el amigo a la par. Ajá, también puede ser. Depende cómo tú lo quieras describir. Lo puedes describir de varias maneras. Muy bien. O amiga, teacher. O amiga. Very good, exactly. What about number eight, Blanquita? What about number eight? He's going to call me, creo que dijo. He's going to call. ¿Y qué otra cosa podría hacer? He's going to, ¿qué va a hacer? Work. He's going to work. Muy bien. Excelente. Work. Ajá, muy bien. Entonces, la pregunta que les voy a dejar pendiente es, are you going to do anything this weekend? Esa va a ser su pregunta, chicos. Are you going to do anything this weekend? Y ya ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el discussion box ahorita y quiero que ustedes me respondan, yes, I am, o no, I'm not, punto, ¿sí? Y si van a hacer algo, van a decir, I'm going to, bla, bla, bla. Y si no, I'm going to, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Me entienden? Yes. Chévere. Yes. Any questions so far? Is it good, guys? ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta, ya teacher. Sabía, Jackie. I was waiting for your... Fíjese que estoy... Dile. Es que en esta que puso el ejemplo número uno, el verbo lo conjuga en gerundio. Sí. ¿Se puede también? Se puede también. Okay. No te preocupes. Thanks. You're welcome, you're welcome. Vaya, ahorita lo voy a poner y pueden contestarlo durante el fin de semana, ¿sí? Yes. Okay, guys. Acuérdense que esta semana vamos viernes también. Okay. ¿Sí? Okay, guys. Okay. Bye. Yes. Bye. Take care. Good weekend. You too. Bye-bye.